Como bien saben, llegué a subir videos de Cháchara por Lotte y mucha gente está esperando el regreso de esa serie. Así que sí, después de ver el apoyo, decidí regresarla. El día de hoy, un suscriptor que se dedica a la venta y compra de artículos de videojuegos me envió un mensaje. Me decía que tenía mercancía que tenía rato que no se le había vendido. Y pues a nadie le gusta tener cosas almacenadas fuera de tiempo y todo eso. ¿A quién le gusta eso? Yo soy la excepción. Por 4,000 pesos. Esos mexicanos, que son unos $200, me ofreció 4 cajas que, se ven súper mega interesantes. Así que no se diga más, si te interesa el video, suscríbete que enseguida comenzamos. Nos quedamos de ver en su domicilio porque sí, una sola persona cargando con estas 4 cajas, bueno, son 3 cajas y 2 bolsas, pero con esas 2 bolsas hacemos una caja. Una sola persona para tantas cosas es algo complicado, así que sí, nos vemos en su domicilio. Cuando veía que bajaba y bajaba con cajas, nada más me comían las ansias de ponerme a revisar cada cosa, pero mejor me esperaba a casa y lo revisaba con ustedes. Y pues ya tengo muchas cosas y no las vendo, entonces a ver si te sirven. Pues va. Igual sí, si después me llegan a caer más les aviso y pues igual. ¿Todavía sigues vendiendo cosas? Sí, vengo más cosas, pero igual no ha salido. Con lo de la pandemia empezó a bajar un buen la venta. ¿Cuál es tu página? Igual aquí gente ve y te compra. Ok, se llama Pacto Games. Pacto Games. Les vamos a dejar el link en la descripción. Si le quieren ir a comprar lo que tiene, ¿cómo qué vendes? Videojuegos, consolas, controles. Ahora sí que si están buscando algo me preguntan y si lo tengo con gusto. Va. Muchas gracias. Sí, pues ahí que caiga gente. Ahí les dejo el link y pues y le compré. Subimos las cajas al Uber, nos subimos nosotros y lo mejor estaba por llegar. Al llegar a casa había mucho trabajo que hacer, eran 3 cajas y mucha curiosidad encima. Y recuerden que la curiosidad mató al gato, así que tenía que andar con cuidado. Algunas horas atrás. Ya una vez llegando a casa me di cuenta que iba a ser una barbaridad de tiempo para revisar todo. Así que sí, tendría que estar unas cuantas horas disponibles. Vean esta montaña semejante de cosas de videojuegos. ¡Huele a historia! Es un reto para mí. Decidí empezar agarrando las 2 cosas más interesantes que vi. Son estas 2 cajas de tapetes. Son 2 tapetes de Dance Dance Revolution 2. Viene uno de PlayStation 2 y uno de Xbox 360. Sé que es un salto de generación completo, pero aún así salió el juego, así que muy bueno debe ser. Les di una checada a los tapetes y la verdad es que se ven bastante bien. Este de PlayStation 2, para sus años que ya lleva, la verdad es que está en perfectas condiciones. Dice Konami y está perfecto. Como saben, tenemos ahí algunos tapetes y demás cosas, y la verdad es que no están en buen estado como estos, así que sí se pueden vender. El precio con el que salen estas cosas en eBay son en 700 a 900 pesos, pero siendo realistas, eBay infla los precios bastante, así que nosotros le vamos a dar un precio de 500, que son $25 a estos tapetes, y la verdad ya $50 de 2 tapetes está bastante bien, además que este sí viene con caja. O sea, yo les estoy dando el precio que viene solo el tapete, porque esto no trae juego, así que simplemente con los tapetes ya recuperamos una cuarta parte de nuestra inversión. Así que si los publico y se venden en 500 pesos, que posiblemente lo hagan, porque están casi a la mitad de lo que lo encuentran ustedes en las demás publicaciones, y están en buen estado y con caja. Así que si lo publico, posiblemente recupere esa cuarta parte muy pero que muy rápido. El siguiente artículo que vamos a revisar de este lote es este periférico para PlayStation 2, que se llama Micro Bike. Este periférico no es muy caro, lo encuentras en alrededor de $15. Ya con todo, sea nuevo, con caja como lo tenemos, es muy barato. Así que este, como viene igual intacto, viene con la caja, viene con los manuales, con los plastiquitos. Literal, está nuevo, nadie lo usó, así que lo podría vender básicamente en $15. Sin problema. Este periférico servía para jugar la mayoría de juegos de PlayStation 2 y sirve todavía, así que
Con este periférico podemos divertirnos jugando un buen rato, mientras aprendemos lo más cercano que sería al manejar una moto, y eso en una consola de hace muchos años. La verdad es que me voy a entretener mucho con este periférico, y obviamente me lo voy a quedar. La verdad, nunca he tenido uno y va a ser la primera vez que lo voy a probar. Ahora vamos con una bolsa, la de las 3B, bueno, bonito y barato, claro que sí. Aquí vienen muchas cosas nuevas, vean, esa es una funda de la Nintendo DS, está nueva, está sellada, está perfecta, no sé en cuánto se pueda vender, quizás como $2. Tenemos este sistema de sonido para el PSP, es para todas las versiones, simplemente se pone el PSP y va a sonar bien perrón para poner unos pinches cumbiones bien locos. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Tenemos igual juegos de PlayStation 1, están en su disco y todo, y las condiciones la verdad es que están perfectas, solo que la parte de plástico está rota de todos los juegos de Play 1, no sé por qué, creo que son muy sensibles, entonces vienen rotos en su mayoría, pero la verdad es que el estado del juego, el estado del plástico como tal, de la carátula, está perfecto. Aquí tenemos esta cosa que está rota, es como una carcasa igual para el PSP, así que no le voy a tomar mucha importancia porque está rota, no hay valor. Aquí tenemos un dock, este se llama dock, es de un PSP, es el sistema de carga. Este no mandaba video, pero servía para cargar el PSP. Vienen muchas, pero que muchas cosas, como un mando multimedia de PlayStation 2. Ahí trae la conexión que se conecta en donde va la memoria y los controles, porque trae los dos puertos, y ya te detecta el control. Y ahí tenemos una conexión que sería de PlayStation 2 y PlayStation 1 para convertir a cable coaxial. En realidad es que está muy, pero que muy bien. Yo siempre he querido utilizar uno de esos y ya lo tengo. Tenemos otro DVD de PlayStation 2, otro control. Y la verdad es que las cosas salen y salen. Aquí tenemos, como les muestro la entrada que les había contado, otro juego de Play 1. Miren, este está en perfectas condiciones. Miren esos colores. La verdad es que me gustan mucho. Y los juegos de Play 1, obvio, me los voy a quedar. Así como los accesorios de PSP. La neta, no tengo interés en venderlo. Y el PSP es mi consola favorita. Y estos controles posiblemente los utilice para completar una consola. Que son de Super Nintendo. No, son de NES, si no me equivoco. Entonces, pues todo eso regresa a la bolsa. Lo único que me voy a quedar en este caso son los juegos de PlayStation 1, que esos sí me interesan, y muchísimo. Vamos a seguir revisando el paquete, y como pueden ver, me encontré otro tapete de Dance Dance Revolution para Xbox 360, y las condiciones, la verdad, que se ven bastante bien, no se ven deplorables, está en absolutamente buen estado, y eso me pone bastante feliz, porque sí, son $25 más, y miren, aquí están las cajitas puestas de todo lo bueno, así que ahí se me ve la felicidad, la verdad, ya había recuperado más de la mitad del lote, entonces la verdad es que me pone bastante feliz. Ahora vamos a revisar esta caja, la primera caja. Se ven como cosas de manejo. Y la verdad es que no me equivoqué. Miren, aquí hay como unos pedales. Yo no sé manejar, perdonen mi ignorancia, pero se sienten bastante bien. Les di con la mano y se ve que tienen buen resorte. Regresa y regresa. Claro que sí. En cuanto a la consola, siento yo que son de PC, porque miren esta entrada. No se ve que sea de una consola. Aunque si lo es, díganme, porque la verdad no sé todo. Este es de PlayStation 2. Un volante. Miren qué chulada. La verdad es que se ve de muy, pero que muy buena calidad. El volante también me lo voy a quedar. Tengo muchas ganas de jugar este tipo de juegos en la PlayStation 2. Miren, o sea, parezco un niño chiquito jugando estas cosas, La verdad, siento que es de mis mejores inversiones, porque en sí las cosas que tengo guardadas para jugar en la posteridad, pues van a estar llenas de cosas así. Y esa es una parte principal de los lotes, ¿no? Me ayudan a completar las cosas y cosas que no probé cuando estaba niño. Y pues nunca tenía dinero para comprármelas. Y ahora tenerlas, la verdad es que es bastante interesante. En cuanto a lo que hay juegos, hay cosas ya bastante X. Así que nos vamos con una cámara rápida. La verdad es que aquí vienen cosas algo X. Por ejemplo, este como protector de Nerf, no sé, viene roto y viene rayado. Así que no sirve para nada, posiblemente vaya a la basura, a un lote que luego le damos a los chachareros.
Ahora vamos con mi caja favorita. Digo favorita porque no me esperaba encontrar lo que encontré. Primero, una diadema Afterglow. Pensé que solo era la caja o no, yo qué sé. Pero la diadema estaba intacta, ¿eh? Y esta en tienda está en 600 pesos a más. O sea, literal, está muy cara. Yo podría venderla hasta en $15. Y es buen precio para una cosa que está nueva. O sea, tiene los plásticos, tiene todo. Tiene como los manualitos que trae. Así que está en perfecto buen estado. Así que, pues sí, la verdad es que me sorprendió bastante, pero bastante este lote. Ya solo es cuestión de guardarla y pues luego la pongo en su caja, ¿no? Me da bastante huevo hacerlo ahora. Hay cargadores, hay fuentes, hay controles de Xbox clásico, de 64, el multitap de PlayStation 2. ¡Qué uta! Este es original y con este yo me quedo, ¿saben? Ya para la colección. Así que, pues está bien. Controles de estos en las chácharas abundan. Estos cuestan como 50 pesos, los del 360. Así que ahí va un precio todavía más. Este, pues igual es de consola desconocida. Tenemos juegos de Nintendo DS. Pensé que eran solo las cajas como los lotes de chácharas, pero no. En este caso sí viene con todo, viene con el manual, el juego intacto. Así que se puede vender bastante bien. Quizás en un 5 dolaritos se vende para aportar los cartuchitos. Vienen bastantes cosas, ¿eh? Este es una caja de cables que literal es para buscar y para encontrar. Aquí lo que buscas lo puedes encontrar, depende cuánto tiempo estés ahí. Pero bueno, controlitos algo raros, no sé de qué consola sean esos. Si alguien sabe, dígame. Yo como que les vi forma de Nintendo Switch, pero no lo son. Y este viene roto. Vienen dos y uno viene en buen estado. Este viene algo raro, algo rotito. Pero bueno, esta fue de mis cajas favoritas porque hay un control, miren, uno de Play Vita, un adaptador, hay un control azul que, ota, me super mamó. Es un control azul para Xbox clásica con camuflaje. La verdad es que me encantó encontrar ese control porque chulada. Imagínense jugar de forma inalámbrica con este control, la neta, está muy bien. Ahora sí, ya viene lo chido, la caja de juegos. En sí, con esta caja se recupera la mayoría de la inversión. Quiero que vean los títulos, si te gusta uno, coméntalo y quizás lo guarde ahí para después sortearlo. En sí, con esta caja se recupera todo. Son un total de 77 juegos repartidos entre muchas plataformas. Tengo en una lista todas las plataformas que vienen. Viene el Xbox clásico, 360, PC, Switch, PSP, DS, 3DS, GameCube, Wii, Play 2, NES, Sega, Play Vita y PlayStation 1. O sea, más de 10 plataformas entre muchos juegos. En realidad estoy muy pero que muy feliz, ya que son 77 juegos. Si cada juego lo vendiera de a 100 pesos, porque hay ediciones especiales, ¿eh? 100 pesos ya es barato. Hay ediciones especiales, así que 100 pesos ya es barato. Y si cada uno lo vendo de a 100 pesos y son 77, son 7,700 pesos, unos $390, y con eso recupero sobradamente mi inversión. Y todo lo demás, la verdad, es que es una locura. Siento yo que con todo lo demás me paso arriba de los $500 y el lote costó 200. Así que la verdad es que ya se recuperó absoluta, pero que absolutamente la diversión. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Y les tengo un spoiler para todos los seguidores del canal. La próxima semana tendrán videos de chácharas ya. Ya por fin van a volver a abrir los tianguis porque sí estaban cerrados. Los videos anteriores que estuve subiendo fueron videos que tenía grabados anteriormente y decidí ocuparlos, pero el tianguis como tal estaba cerrado. Así que ahora que lo reabran y todo eso, voy a regresar al tianguis y van a tener muchísimas cosas nuevas. Ahí viene otra colaboración con Folly que va a estar bastante chida, así que suscríbanse también a su canal. Y bueno, recuerden darle like, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos si te gustan este tipo de videos. Recuerda, yo soy Xpector AK, el dios de esta basura, y subo cosas así. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias mi existencia. Hipócritas, no lo creen así, humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.